la noticia se genera en el momento menos esperado. Por eso, estamos trabajando para usted. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Fernando Trinidad, desde la señorial Misantla. En el norte del estado. Ahora en la sección deportiva. ¿Qué tal? Los saludamos con gusto desde la ciudad de Córdoba. Este es el Trending Topic de la semana. Gracias por su confianza. Lo más importante de la información local, estatal, nacional e internacional, lo puede usted ver de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por www.abacón.tv y, por supuesto, por el Facebook Araceli Baizabal Andrade. No me pierdas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da poder saludarles el día de hoy, como todos los días a esta hora. Espero contar con ustedes. Recuerde, durante una hora los mantendremos informados de los últimos acontecimientos. Mucha información para ustedes el día de hoy. No se pierda cada uno de los detalles que le tendremos a todos ustedes. Y claro, esperando siempre sus comentarios. Los leeremos en el transcurso del noticiario. Y bueno, también les pido, denle like a nuestra página y, por supuesto, comparta para que un mayor número de personas se entere de lo que estamos haciendo. Adelante. Uber activa su aplicación el 20 de julio en Veracruz y Boca del Río. Taxistas advierten que no permitirán que Uber opere en el estado. Inauguran el primero de 8 comedores escolares que funcionarán en Medellín de Bravo, Veracruz. Se desploma una estructura de la Plaza Arts Pedregal en la Ciudad de México. El padre Solalinde declinó presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos propuesta por López Obrador. Felicidades, muchas felicidades. Hoy se celebra el Día del Abogado. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar a esta hora con nosotros. Y recuerde que pues aquí le entregamos la información que se ha venido registrando en las últimas horas para que usted esté bien informado de lo que está aconteciendo en nuestro país. Por supuesto, también tenemos información de México y el mundo y le vamos a tener un reporte desde la Ciudad de México de lo que ocurrió ahí en la capital de nuestro país y para que vea usted lo que aconteció con un derrumbe que, bueno, sorprendió a muchos de las personas que están en la Ciudad de México. Bueno, y en la información les comento también lo que está pasando aquí en Veracruz. Fíjense que ya es un hecho prácticamente. Para el día 20 se prevé que pues entre ya en operación la aplicación de Uber Eats, que pues es para llevar sobre todo lo que sería comida a lo que es los domicilios de las personas. Entonces es Uber Eats, ya estará con ustedes a partir del día 20 de julio, de acuerdo a lo que nos dicen algunas de las personas que entrevistamos. Vamos a escucharlo. El 20 de julio de este año, a las 6 de la tarde, se activará la aplicación Uber Eats en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, anunció la directora general de Uber Eats en México, Caroline Berín. En rueda de prensa, las empresarias aclararon que esta aplicación solo servirá para enviar comida a domicilio desde los restaurantes afiliados a Uber Eats hasta las oficinas o casas donde el usuario pida la comida desde su aplicación, que podrá bajar en App Store de iOS o en Play Store de Android. Explicó que Uber Eats es una empresa distinta al servicio de Uber Ride, que transporta a usuarios de un destino al otro, por lo que los taxistas de la zona conurbada no deben temer, ya que no habrá competencia entre un servicio y otro. Comentó que Uber Eats se valdrá de socios repartidores que tengan motocicletas, bicicletas, vehículos e incluso habrá entregas a pie. Mencionó que para darse de alta en este servicio, los restaurantes o socios repartidores que quieran afiliarse a Uber Eats deberán ingresar a la página www.ubereats.com/mx para conocer los detalles. Bueno, pero por supuesto que los taxistas de Veracruz no están muy contentos con lo que pueda acontecer con ese nuevo servicio de Uber, aunque digan que no va a llevar transporte pues, realmente de pasajeros, sino únicamente de comida. Bueno, pues los taxistas integrantes del Movimiento Nacional del Transporte Multimodal en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, pues están advirtiendo que no van a permitir que la empresa Uber opere aquí en el estado de Veracruz. Víctor Rocha, quien es líder de taxistas, dijo que Uber es una competencia desleal para los taxistas de la localidad. Por ello mencionó que tienen previsto
realizar marchas, manifestaciones, bloqueos y, bueno, toda clase de acciones, dicen, de protesta para mostrar su inconformidad sobre lo que pudiera acontecer. Mencionó que ya exigieron a las autoridades el evitar el ingreso de esta empresa, pero las dependencias estatales pues han hecho caso omiso a lo que son sus reclamos, sus peticiones. Por ello reiteró que buscarán la forma de bloquear el ingreso de Uber a el estado de Veracruz. Bueno, y les comento hoy, muchas felicidades, por cierto, a todas aquellas personas que se dedican a lo que es la abogacía. Hoy es el Día del Abogado y, por supuesto, a todos los amigos que son abogados y a todos aquellos conocidos y los que no son también amigos, muchas, pero muchas felicidades por su día. En México, el Día del Abogado se celebró por primera vez en 1960, gracias a un decreto presidencial de Adolfo López Mateos. La historia de esta celebración se remonta a casi 500 años atrás, cuando nuestro país aún se encontraba bajo el dominio español y los reyes Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico ordenaron establecer en la Nueva España un centro de estudios de Universidad de las Ciencias. Las facultades que dieron inicio a la educación universitaria en nuestro país fueron las de cánones y la de leyes, y el 12 de julio de 1553 se estableció en el Virreinato de la Nueva España la primera cátedra para la enseñanza del derecho y se dictaron las primeras ordenanzas de buen gobierno. Por eso se celebra el Día del Abogado el 12 de julio. Así, se ubica este día como la fecha de la primera cátedra de Derecho en América Latina, pero fue 4 siglos después, cuando por órdenes del entonces presidente Adolfo López Mateos y a petición de un comité encabezado por don Federico Bracamontes, fundador del Diario de México, la fecha quedó oficialmente establecida como Día del Abogado. Para Abacón, Marlene Morales. Bueno, y les comento que el presidente del Colegio de Abogados aquí de la ciudad de Veracruz, Luis Alberto Martín Capistrán, pues pidió al Congreso local que ya se acelere de una vez por todas lo que es la designación del fiscal anticorrupción del estado de Veracruz y pidió a nivel nacional el nombramiento del procurador general de la República Mexicana. Bueno, pues el litigante recordó que a nivel nacional la PGR está acéfala, por lo que debe designarse ya un titular de manera inmediata. El abogado reconoció que ambos nombramientos se han politizado a nivel local y nacional, sin embargo, confió en que los legisladores pues serán prudentes y velarán por lo que es el mejor perfil para proteger a los mexicanos y, por supuesto, pues a los veracruzanos. Escuchemos. Quisiéramos que a la brevedad posible se nombrara al fiscal anticorrupción del estado, al procurador general de la República. La Procuraduría está acéfala hoy, vaya tiene un encargado provisional. Sin embargo, los temas de procuración de justicia y de impartición de justicia son fundamentales en la vida de los mexicanos y no pueden dejarse para después, ni mucho menos pueden ser objeto de acuerdos. Bueno, pues supuestamente el día de hoy se iba a ver ese tema en la legislatura, no se llevaba incluso en la orden del día, no se tocó y todo parece indicar que ahora los legisladores quieren heredarle esto a la próxima legislatura, no quieren tocar este tema porque, pues ¿sabe qué fue lo que pasó? Que no había mayoría de los panistas en el Congreso el día de hoy y pues no quisieron llevar a cabo pues lo que era este nombramiento del fiscal o simplemente tratar el tema en la legislatura estatal. Así las cosas hasta el momento. La situación legal de los trabajadores del extinto sindicato del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, recordará usted el SAS, pues según no avanza, debido a los bloqueos y las manifestaciones de los exempleados, según lo dio a conocer la Secretaría del Trabajo en el estado de Veracruz, Silvia Edith Mota Herrera. Bueno, comentó que esta denuncia laboral está detenida debido a que los extrabajadores del extinto SAS mantienen ocupadas las instalaciones de ese
organismo, lo que impide que la empresa liquidadora del grupo MAS ahora sea notificada. Bueno, por ello se exhortó a los empleados del SAS a reconocer que esta empresa ya desapareció, ya quebró, y que será hasta que legalmente lo reconozcan ellos, pues que esto se dé ya entonces la entrada a su demanda para poder avanzar. Eso es lo que dice la secretaria del Trabajo aquí en Veracruz. Bueno, y fíjese usted que ya se presentó lo que es la aplicación Escápate a Veracruz en colaboración con los prestadores de los servicios turísticos. O sea, se pretende que Veracruz tenga un mayor avance en lo que se refiere a la actividad turística que se desempeña, que el puerto despegue de una vez por todas. Se presentó el proyecto Escápate a Veracruz, una opción innovadora para vivir Veracruz al máximo. La aplicación Escápate Veracruz está disponible para Android y iOS y ofrece servicios médicos de transportación, hospedaje y comida. Escápate a Veracruz se realizó en colaboración con prestadores de servicios turísticos y el primer evento que se va a promocionar es el Festival Velas Veracruz. Con imágenes de Casay Canán, para Abacom, Gerardo Amador. Bueno, y fíjese usted que también se va a llevar a cabo, ya que hablamos de actividades turísticas, del Ecofest. Esto será en Boca del Río Veracruz del 14 y 15 de julio, es cuando se tiene previsto. En una rueda de prensa el día de hoy, los organizadores pues ya dieron a conocer precisamente los detalles que se van a desarrollar en este evento, que se realizará de una manera gratuita, principalmente ahí en lo que es la Plaza Banderas del municipio de Boca del Río, de las 4 de la tarde a las 8 de la noche. Bueno, en conferencias impartidas por ambientalistas y expertos de zoológicos, exposición de animales y concientización, sobre todo, son los temas que van a integrar este Ecofest. Y bueno, se espera una mayor participación de la ciudadanía en comparación a pasadas ediciones precisamente de este tipo de eventos. Va a ser pues todo un evento que se lleve a cabo donde, pues sobre todo, es el aspecto ecológico lo que va a sumar en este tipo de eventos. Y bueno, fíjese que en Medellín de Bravo, Veracruz, el día de hoy se inauguró uno de lo que serán pues ya planeados 8 comedores escolares. De esta manera los niños podrán estar definitivamente mejor alimentados. Ya sabe usted, un niño bien alimentado pues siempre tiene un mejor rendimiento en su labor educativa. Se inauguró el primer comedor escolar en el CECITEP en Medellín. El presidente municipal de Medellín, Hipólito de Champs, inauguró el primero de 8 comedores escolares que se construyeron en la región. La primera obra que arrancamos, la primera que se entrega, por el tema de la veda electoral, a nosotros se nos prohibía hacer los arranques como las entregas. Es por eso que ahora, en este segundo semestre del año, va a haber un incremento de entrega de obras y de arranque de obras también. De Champs mencionó que por la veda electoral no podían hacer públicas estas obras. Sin embargo, se espera que en este año se invierta una cifra histórica de infraestructura para el municipio. En otro tema, el alcalde mencionó que la cumbre iberoamericana se llevará a cabo por primera vez fuera de España y será en Medellín y Orizaba, donde recibirán a los alcaldes. Con imágenes de Casay Canán, para Abacom, Gerardo Amador. Bueno, es momento de ir a Jalapa con nuestra compañera Carla. Y Carlita, platícanos, por favor, ¿cómo amanece Jalapa el día de hoy? Ya no te había preguntado, ¿cómo amaneció Jalapa? Y sobre todo, pues estuviste por allí por la legislatura viendo cómo estuvieron el día de hoy las cuestiones en cuanto a los diputados. Platícanos, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Araceli, y a todos. Bueno, la capital del estado ahorita está teniendo un clima muy rico, muy cálido. Está corriendo airecito, pero siempre muy, muy rico. Y el solecito, pues bien se presta el día para andar caminando aquí en la capital del estado. Y bueno, pues sí, como tú lo mencionas, pues en este momento se está llevando a cabo la 10ª sesión ordinaria del Congreso local, pues ya en su segundo periodo de sesiones ordinarias, donde bueno, pues se esperaba que ya fuera nombrado el fiscal anticorrupción. Sin embargo, pues ese tema se espera sacar en próximos días. Pues bueno, no logra haber un acuerdo entre las bancadas y al respecto,
el diputado, pues, Vincent Rementería Molina, pues, mencionó que este tema, lejos de ser algo político, pues, bueno, pues, debería quedar listo antes de que termine esta legislatura, y así será, aunque, bueno, hay algunos que se opongan. Pues, él dice que no es por algo referente a la política, sino una necesidad de la ciudadanía. También en ese sentido, bueno, tenemos la situación de los colectivos que pidieron la despenalización del aborto por medio de un juez que ordenó al Congreso local prácticamente despenalizarlo. Sin embargo, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández, pues menciona que abortarán todas las instancias necesarias para revocar este amparo, donde, bueno, pues él comenta que una persona, pues, es libre de decidir sobre su propio cuerpo y no por el cuerpo de otra persona. Sin embargo, pues aquí el diputado, pues, como que cae en contradicción, ya que la otra vida está en el cuerpo, pues, de una mujer, y en este caso, pues, continúa siendo sobre su propio cuerpo. Y ya en otro tema también, pues, de suma importancia, la diputada Lourdes García, pues, presentó este día una iniciativa donde, bueno, no se le va a permitir a ningún candidato tener parentesco con el gobernador o edil en turno hasta por lo menos 4 generaciones, la cual, bueno, pues, fue turnada a la comisión correspondiente. Y hace unos minutitos, con 31 votos a favor y 10 en contra, no fue aprobada la iniciativa de la familia, la cual, bueno, pues prevé modificaciones a la constitución política en materia de participación ciudadana, familia y matrimonio. Esto, bueno, protegiendo a las niñas y los niños. Y, bueno, pues no fue aprobada. Y finalmente, debido a que, bueno, iniciará a finales de este mes el periodo de sesiones permanentes, se realizarán 2 veces por semana sesiones ordinarias de aquí al 31 de julio para agilizar el desahogo de iniciativas, propuestas y dictámenes pendientes entre, bueno, los que destaca el fiscal anticorrupción. Entonces vamos a estar muy al pendiente de qué es lo que ocurre con este fiscal anticorrupción, si llega en esta legislatura o ya se pasaría hasta la legislatura siguiente. Esto es, entonces, todos los temas que llevaron el día de hoy, en ninguno se pusieron de acuerdo y ninguno pudieron sacar. Así es, efectivamente, el día de hoy, como que las sesiones previas, que son los días miércoles, pues no, como que no funcionaron mucho, porque ya igual el diputado Sanyacen, quien ayer estuvo como coordinador de la bancada de Morena, pues mencionaba que, pues, él no había firmado este acuerdo que iban a tener con el juez, de hablando sobre lo del aborto, y, bueno, ya tenían como una pelea ahí entre el presidente de la JUCOPO, Sergio Hernández, y Sanyacen, de que sí estuvo y no estuvo, y, bueno, al final de cuentas, pues, no se terminan poniendo de acuerdo las bancadas, principalmente Morena y PAN, que en esta legislatura, pues, son como las que tienen mayoría. Oye, Carlita, ¿y qué hicieron, pues, todas las personas? Porque había incluso allí, pues, algunas de las personas que están a favor de la familia, en contra. Y, bueno, todo esto, ¿qué hubo ahí en la legislatura? ¿Cómo reaccionaron? Pues hasta el momento no hay, pues, alguna reacción negativa de ellos. No llegaron muchas personas, solamente habían unas cuantas, pero no hay reacciones aún todavía ante estas porque apenas se está dando, prácticamente acaba de ser ahorita, ¿no? Así es. Sí, hace unos minutitos, pues, se les comento, aún sigue la sesión, se espera que termine alrededor de las 3-4 de la tarde, pero, bueno, hasta el momento, pues, así va, y justamente ahorita acaban de anunciar que, pues, no se aprueba. Fueron 31 votos a favor, 10 en contra, 2 abstenciones del diputado Reyes Arellano y Regina Vázquez, quienes, bueno, decidieron salirse de la sesión para no votar ni a favor ni en contra de esta iniciativa. ¡Qué barbaridad! Pues muchísimas gracias, Carlita, que tengas muy buena tarde. Muy buena tarde a todos. Muy bien, muy buena tarde. Bueno, le comento la instrucción que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio a todos los gobernadores, diputados locales y alcaldes electos, fue en el sentido de que se mantenga la cero tolerancia a la corrupción, según dio a conocer el gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Bueno, advirtió que si alguno de los funcionarios emanados de sus filas
incurriera en un delito de esa naturaleza, pues será separado de su cargo para que sea investigado, porque no se van a permitir los actos de corrupción. También dijo que mantendrán una línea de austeridad con un comportamiento ético para de esta manera no fallarle al pueblo, pues que les dio la confianza con su voto el pasado 1 de julio. Así las cosas, esta reunión, le decíamos, se llevó el día de ayer en la Ciudad de México, ya pasada la tarde, y bueno, son los acuerdos a los que llegaron. Cero, cero corrupción. Nos vamos ahora con nuestro compañero Zenén Domínguez. Zenén, ¿qué nos tienes allá en la zona centro del estado? Adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Los saludamos con gusto desde la ciudad de Córdoba, en la zona centro del estado de Veracruz. Y bueno, pues, de verdad una buena noticia para toda la gente de la zona serrana aquí en la ciudad de Córdoba. Y es que 16 comunidades que forman la zona baja de la Sierra del Gallego, pues ya van a dejar de sufrir por el agua potable. Este día les van a dotar ya de bombas y transformadores para que se haga todo un sistema moderno en ese lugar y dejen de sufrir por el agua potable. Son alrededor de unas 15.000 personas las que van a ser beneficiadas en aquella zona alta, la zona rural de esta ciudad de Córdoba, una inversión de más de 3 millones de pesos y que en más tardar un mes ya estará funcionando todo ese sistema de bombeo. Quedará el agua, volvemos a partir a 16 comunidades de esa zona baja o serrana, de aquí de la zona de El Gallego y sus comunidades. Con esto, bueno, pues ya se quita el problema de que tengan que venir a manifestarse, de que tengan que tomar las calles porque no les llega el agua a ese lugar. Se va a acabar completamente con todo ese nuevo sistema que hizo y una fuerte inversión. Vamos a pedir sobre todo que son más de 15.000 personas las que se van a beneficiar con este nuevo proyecto que llevó a cabo el municipio de esta ciudad de Córdoba. Es lo que tenemos, nos vemos mañana. Muchísimas gracias a Zenén Domínguez por el reporte que nos está enviando en estos momentos desde la ciudad de Córdoba. Y también mi agradecimiento a todas las personas que ya nos están enviando algunos mensajes también aquí vía internet. Bueno, nos dice Cocó Rodríguez, gracias Cocó por tu felicitación, y dice, como toda una profesional, nuestra amiga Araceli, gracias. Amigos, dice, de mi grupo, escúchenla como siempre, hablando con la verdad, es lo que tratamos siempre y lo que queremos siempre, el hablar con la verdad y que sepan ustedes qué es lo que está aconteciendo, pues en todo el ámbito de lo que surge aquí y de lo que es noticia, para que usted pues diga qué es lo que está pasando y arme su propio criterio de lo que acontece en el estado de Veracruz. Nosotros le hablamos con la verdad de lo que acontece. Gracias a Jackie Vázquezita, Alejandro Mora también, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy acompañándonos, y como siempre, pues siempre le tenemos información de último momento, lo más importante, lo que está surgiendo y que para todos ustedes también representa una noticia y que se lo tendremos siempre muy a la mano. Bueno, ¿y qué está pasando en la Ciudad de México? Le comentábamos hace unos momentos de lo que está aconteciendo, el desplome de una parte de lo que es la estructura de la Plaza Arts Pedregal. Este se encuentra ubicada sobre el anillo periférico en San Jerónimo. Mire usted, ahí está el momento preciso en que se cae esta parte. Muchas personas ahí con los celulares que están viendo el momento en que esto se desploma. Es en San Jerónimo, Lídice, en la Ciudad de México. Bueno, los primeros informes dan a conocer que el derrumbe ocurrió sin alguna causa aparente, por lo que al sitio llegaron pues un buen número de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Con el accidente, pues trabajadores de la construcción corrieron, mientras que a consecuencia de los escombros, pues fue bloqueada lo que es la lateral del periférico. La Plaza Arts Pedregal fue inaugurada en marzo pasado, o sea, hace unos cuantos meses, registrando un incidente similar. Esto fue en diciembre del 2016 por una fuga de agua mientras era construida. O sea, desde el inicio viene mal esta plaza. Imagínense ustedes nada más. Entonces, ¿dónde está la autoridad que tiene que poner remedio a esto de ver cómo están las construcciones? Es una segundo derrumbe que se registra en esta zona
Y como estamos viendo, ahí están los momentos en donde se capta cómo se viene abajo parte de lo que es la estructura y que la verdad, pues muchos ahí pudieron captar lo que estaba aconteciendo. Bueno, vamos con nuestro compañero Mario Ramírez, nos tiene un reporte de lo que sucede en la zona centro del estado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y también te saludo con mucho gusto a Araceli Baizabal. En Mariano Escobedo, el cuerpo de una persona fue encontrado en el camino de terracería que conduce a la localidad de Chicola, perteneciente al municipio de Mariano Escobedo, en donde una persona del sexo masculino fue encontrado sin vida. Presuntamente este murió a causas de fuertes golpes que recibió. Esto movilizó a los elementos de la policía ministerial y municipal, mientras que peritos forenses llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo junto con personal de la Unidad Integral de Procuración de Justicia y su traslado al CEMEFO, en donde permanece en calidad de desconocido. En otra información, en Orizaba, un aparatoso accidente se registró la mañana de ayer en la colonia El Espinal, en la avenida de los Censos, en donde un joven que viajaba a bordo de una motocicleta arrolló a una mujer mayor que cruzaba la calle, quedando tendidos ambos sobre el pavimento, lo que tuvieron que ser atendidos por paramédicos de Protección Civil, quienes los canalizaron a un sanatorio para su valoración médica. Mientras tanto, personal de tránsito tomó conocimiento de estos hechos. En otra información, una posible falla mecánica en el sistema de frenos de una camioneta repartidora de cilindros de gas originó que el conductor perdiera el control y chocara contra el taxi CO 1105 y contra un automóvil Nissan la tarde de ayer en la privada de la calle 8 y avenida 2 de la ciudad de Córdoba, dejando daños materiales por 10,000 pesos y estuvo a punto de ocasionar una tragedia. Lo aparatoso del accidente originó la movilización de elementos de la Policía Estatal, de paramédicos de Cruz Roja, Tránsito y Protección Civil, sin que se registraran personas lesionadas. Y ya para finalizar, hoy por la mañana, en Amatlán de los Reyes, solo daños materiales dejó la volcadura de una camioneta registrada esta durante la mañana de este jueves a la altura del kilómetro 299 de la autopista Córdoba-Veracruz, lo que originó la movilización de paramédicos de caminos y puentes federales, así como de elementos de la Policía Federal. Se presume que el conductor iba a exceso de velocidad, perdió el control y volcó, quedando llantas hacia el cielo. Hasta aquí mi reporte. Para Abacom Noticias les informó Mario Ramírez. Muchísimas gracias a Mario Ramírez por el reporte. Y Olga Sánchez dice que va a impulsar lo que son principalmente las iniciativas prioritarias en lo que es el Senado de la República. Olga Sánchez Cordero ocupará su curul en el Senado antes de asumir la titularidad de la Secretaría de Gobernación y desde la Cámara Alta impulsará la descentralización de la Secretaría de Seguridad y la aprobación de la Ley de Voluntad Anticipada en todo el país. Sánchez Cordero explicó que aunque hay 17 estados que ya consideran el derecho a una muerte digna en sus legislaciones o bien que lo están debatiendo, hay otros en los que no se habla del tema. La exministra dijo que una vez que asuma como Secretaría de Gobernación, buscará garantizar la coordinación con todos los poderes y gobiernos locales. Para Abacón, Marlene Morales. Bueno, pues es la información que tenemos en estos momentos de lo que dicen principalmente ella, y así como ella, son otras secretarias que también van a estar en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador y que pues tendrán que irse. Es dejar la curul e irse a las secretarías. Andrés Manuel López Obrador anunció 12 reformas de leyes que considera prioritarias para lo que es la transformación de nuestro país y confió en que en el futuro no se necesiten nuevas reformas. Entre dichas reformas destacan principalmente la ley reglamentaria sobre los salarios máximos, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, la abolición de fueros y los privilegios, presupuestos y leyes de ingresos, revocar leyes de la reforma educativa, entre otras cuestiones.
Bueno, y por otra parte comento que la evaluación sobre el aumento al salario mínimo y la aprobación de las leyes secundarias de lo que es la reforma laboral quedarán pendientes y serán heredadas a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Esto lo advirtió el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián. Bueno, refirió que el salario mínimo en el 2012 arrancó con 60 pesos y algunos centavos con tres regiones y se ha planteado ya en la CONASAMI la pertinencia de que se revise en cuanto sea prudente para tratar de llevarlo ya al mínimo de bienestar urbano de la Coneval. Bueno, es lo que se está diciendo al respecto sobre los salarios mínimos. Bueno, y fíjese usted que el partido Encuentro Social dice que está por impugnar lo que son 16,000 casillas. Vamos a ver por qué. Para defender su registro nacional, el partido Encuentro Social impugnó los resultados de la elección presidencial que dio el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, candidato que postuló de forma conjunta con Morena y el Partido del Trabajo. El líder del partido, Hugo Eric Flores, dijo que la impugnación es para 16,000 casillas y agregó que el compromiso del partido con López Obrador es que van a caminar de la mano en su gobierno y los legisladores del PES van a caminar en el proyecto de transformación. Para Abacón, Omar Villegas. Bueno, y también tenemos los deportes. ¿Qué le parece? Y vamos en estos momentos con Miguel Peña, que nos tiene un reporte especial. Hola, ¿qué tal? Araceli, amigos de Abaco Noticias, buenas tardes. Son en la sección deportiva. Ya se conocen a los dos países que se enfrentarán el próximo domingo en Moscú para definir al campeón mundial del fútbol. Además, Croacia y Francia están de festejos en sus ciudades. A continuación, vayamos a la siguiente información deportiva. En los deportes, ya se conocen a los dos invitados que disputarán la final en Moscú. Mientras Francia dio cuenta de Bélgica el martes, el miércoles Inglaterra y Croacia definirán el último billete para la gran final. Sorpresivamente, al minuto 5, la escuadra de los Tres Leones adelantó por obra de Daniel Stripper en un tiro libre, que dejó sin opciones al guardameta Daniel Subasic. Sin embargo, fiel a su estilo férreo, los balcánicos empataron vía Iván Perisic al 68 para mandar el encuentro a tiempos extra. Y justo cuando se pensaba que los penales se presentarían en San Petersburgo, otro descuido de Inglaterra conjuntado con una oportuna aparición de Mario Mandzukic decretaría el 2-1, que calificaba a Croacia a su primera final. Aunado al triunfo croata, el delirio y los festejos estallaron en el país balcánico, esto tras el triunfo de su selección en semifinales, registrando incluso algunos temblores de tierra por instrumentos sismológicos locales. Los instrumentos físicos registraron intensidad sísmica a las 22:20 y 22:37 horas tiempo local. Curiosamente, las horas coinciden en los momentos en el que delantero Mario Mandzukic anotó el gol decisivo de la victoria croata. Para minutos después, el colegiado decretara el pitido final. Al momento, no se tiene registrado de la intensidad de dichas sacudidas. Además, el día de la final de la Copa del Mundo, París cerrará su monumento más emblemático, la Torre Eiffel, y se blindará con hasta 12,000 guardias de seguridad, debido a la multitud que se espera en la capital francesa. Esto para seguir la final del Mundial entre Francia y Croacia. Las autoridades optaron por concluir en su cierre por la multitud que se aguarda en las zonas circundantes. Esto para seguir el encuentro en las pantallas gigantes que se desplegarían, una de ellas en la misma torre. Los turistas que adquirieron un boleto para visitarla el domingo podrán beneficiarse de un reembolso en un plazo de 2 meses. Y bueno, amigos de Abaco Noticias, Araceli, solamente queda esperar el sábado para conocer al nuevo campeón mundial del fútbol. Por el momento ha sido todo en materia deportiva. Continuamos con más información. Regresamos contigo al estudio. Buenas tardes. Experiencia y veracidad. Credibilidad y profesionalismo. Mesa de análisis. Viernes 2:30 de la tarde. Con Araceli Baizabal y Rogerio Pano. Barrios más antiguos de Veracruz. ¡Corte! Si quieres saber qué pasa en el mundo de los medios de comunicación, debes saber que por su alto nivel de competencia requieres de las mejores herramientas para sobresalir a los medios. Estudiar comunicación no es solo estar frente al micrófono o a la cámara.
Detrás de ellos también hay personal preparado para preproducción, producción, postproducción, de guionismo, de edición de fotografía y también de diseño. Ven a Las Américas y conoce nuestro atractivo plan de estudios en la licenciatura de comunicación y diseño gráfico y abre tu mente a la comunicación audiovisual, la comunicación gráfica, el diseño de campañas publicitarias, la mercadotecnia, la comunicación en línea, la comunicación política o la radio, siempre con un perfil operativo. Así que ya lo sabes, en Las Américas tenemos un lugar para ti. ¡Te esperamos! Yo soy Minerva Cobos, las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes. No nos fallen. A la altura de sus necesidades clínicas, Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Pensando en su salud, bienestar y en su tranquilidad, ponemos a su disposición laboratorios, personal capacitado y equipo médico de alta tecnología. Ofrecemos consulta general y atención a empresas, electroencefalogramas, ultrasonidos, análisis clínicos, exámenes precisos de urología y audiología. Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Siempre pendientes de su salud con diagnósticos rápidos y precisos. Avenida Flores Magón, esquina Pérez Abascal, Veracruz, Veracruz. Bueno, tiempo de la región de los Tuxtlas nos manda a saludar por aquí por los mensajes. Dice saludos desde Catemaco, Veracruz. Muchísimas gracias. También Rubén Alfonso Acosta nos dice saludos. Estaremos pendientes de tus noticias. Muchísimas gracias. Rubén Alfonso lo conocen pues aquí todo mundo en lo que es Veracruz como el Pato Buzo. Así es que muchas gracias al Pato Buzo por estar con nosotros. Rosquintal dice, los taxistas no están contentos con nada. Son unas divas. No les gusta dar servicio si uno anda en silla de ruedas, etcétera. O sea, eso es lo que dicen. Así es que divas los taxistas de Veracruz. Arturo Rangel dice, Araceli, un favor por su medio, si puede mandarle un mensaje al gobernador o al alcalde. Dice, ¿qué pasa con esos baches? Ya basta, por favor, o ya no va a hacer nada aquí en Veracruz porque no ganó el proceso electoral. Bueno, pues eso yo creo que no tiene que pasar. Tienen que arreglar las calles de Veracruz y nos gustaría mucho que nos dijera en qué zonas es donde están esas problemáticas que nos están comunicando en estos momentos de las calles en mal estado. Mari Carmen Bravo, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Tierra Blanca también nos está saludando y sí, estamos transmitiendo de 2 a 3 de la tarde, pues por aquí para que ustedes nos puedan ver. Enrique Guío Molina, pintor del malecón, muchísimos saludos, gracias. Alexis Durán también nos saluda. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Fíjense que el sacerdote Alejandro Solalín de Guerra, pues declinó a la invitación que le hizo Andrés Manuel López Obrador para poder ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, y bueno, propuso él a Elizabeth Lara Rodríguez, quien es representante de esa instancia en Oaxaca, para que sea ella quien encabece la dependencia. Solalín de Guerra argumentó que Elizabeth Lara es una persona intachable, así la cataloga, trabajadora y además que es honesta, decisión que le confirmó a Andrés Manuel López Obrador. Elizabeth Lara Rodríguez, quien representa a la Comisión de los Derechos Humanos en Oaxaca desde hace ya 10 años, pues agradeció la declinación de Solalín de Guerra a su favor y aceptó el reto. Como ven ustedes, Lara Rodríguez es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana de Jalapa y es originaria de Loma Bonita, Oaxaca. Está en la línea telefónica nuestro compañero Mario Ramírez de Orizaba, estuvo en estos momentos por un compromiso en la Ciudad de México. Y bueno, pues por allí nos está reportando ya, pues esto que sucedió allí en lo que es en la Ciudad de México, en el Pedregal. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo ves la situación allá, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Aracel, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. En estos momentos, bueno, me encuentro en lo que es la Plaza Arts, ubicada lo que es sobre, bueno, pues el periférico sur, donde nos encontramos en estos momentos. Bueno, fue donde colapsó una parte de lo que es la plaza. Se desconoce hasta el momento cuáles fueron las verdaderas causas en estos momentos. Pues bueno, ya en las imágenes pudimos apreciar, ¿verdad?, en las que tú ya dabas a conocer el momento justo cuando esta plaza estaba colapsando. Por fortuna, los trabajadores escucharon un estruendo bastante fuerte, lo que originó que ellos se alertaran. Ellos pensaban que en ese momento estaba temblando y lograron salir del lugar. Por fortuna, hasta ahorita, hasta este momento, siendo aproximadamente, bueno, pues las 2:40 p.m, no se reporta ningún muerto, ninguna persona lesionada. No podemos accesar toda vez que la policía, bueno, pues ya montó una valla precisamente a escasos 100 metros del lugar de los hechos. Aquí precisamente nos encontramos, hay personal, es el secretario de gobierno, hay personal de lo que es gobierno federal. En el interior ya hay también protección civil, elementos en la parte de arriba, como podemos apreciar en las imágenes. Ya se encuentran revisando minuciosamente si hay personas atrapadas. Por el momento, pues bueno, estamos a unos 100, 150 metros en donde se encuentra una valla de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en el cual, bueno, ya no permiten el acceso precisamente a este lugar. Te vuelvo a repetir, no se reporta ninguna persona lesionada ni tampoco muertos. Simplemente lo único que se está reportando aquí es una gran pérdida material, millonada, vamos, por cuestión de este colapso. Ya se encuentran trabajando en el interior. Vamos a esperar unos momentos más para ver si no hay alguna persona sepultada o alguien, ¿verdad?, que no haya logrado salir. Hasta el momento, te repito, Araceli, eso es lo que se está viviendo aquí en la Ciudad de México, en esta Plaza Arts. Me imagino que está colapsada la vialidad allí en esa zona. Fíjate que estuvo colapsada por un espacio de 1.5 horas. Ahorita ya está transcurriendo, pues a baja velocidad, pero ya está fluyendo la circulación vial sobre el periférico sur. Ya está aquí precisamente en la colonia del Pedregal, que es frente. O sea, esa plaza se ubica justamente enfrente al Hospital Los Ángeles. Oye, Mario, esta plaza, pues dicen que en el año 2016 ya tuvo pues también algún problema de esa naturaleza, ahora un segundo problema. Todavía estaba en construcción, ¿verdad? De hecho, esta plaza es nueva y todavía hay partes, un estacionamiento inclusive, en donde está apenas en obra negra, la están construyendo, aún todavía no estaba terminada. Eso es por la parte de enfrente, no sabemos qué tipo de locales. Te vuelvo a repetir, la autoridad policiaca no nos deja accesar, ¿verdad?, algunos medios de comunicación, no nos deja accesar. Aquí nos encontramos a escasos 200 metros, pero fue por la parte frontal. Pero sí estaban ya, pero ya hay negocios que sí estaban funcionando. Ya, de hecho, los trabajadores, los de que estaban ya en el interior de los negocios, escucharon un estruendo bastante fuerte, lo que les llamó la atención e inmediato empezaron a correr, pero hasta el momento no se sabe si haya alguna persona que, pues bueno, es que haya quedado atrapada o víctimas. Ahorita ya hay ingenieros, hay personal de protección civil, están llegando de diversas delegaciones, de Azcapotzalco, de Iztapalapa, de diversas delegaciones, están acudiendo precisamente hasta este lugar para auxiliar y pues, empezar a escombrar precisamente esta zona de este colapso, de esta plaza comercial. Es una parte nada más de la parte frontal que pues se puede apreciar desde el periférico. De hecho, estará mero enfrente al periférico. Aquí se encuentra este derrumbe fatal que pudo haber dejado víctimas, bastantes víctimas en el interior atrapadas entre esos escombros, Araceli. Muy bien, Mario, pues muchísimas gracias. A ver si podemos por allí tener un mayor número de imágenes para que pues la población vea cómo quedó, porque lo que tenemos pues es de cómo se derrumbó y todo esto, pero a ver si podemos tener más para poder darle a conocer más al público la situación que prevalece en estos momentos. Gracias por tu informe y muy buenas tardes, Mario. Claro que sí, de hecho ahorita también vía aérea, vía terrestre, se encuentran los elementos policíacos, pues bueno, recorriendo la afectación de este
derrumbe de esta plaza. Y pues bueno, esperemos que hagamos contacto con personal de Protección Civil o con el director de Gobernación. Voy a tratar de acercarme lo más que se pueda para poderles llevar mayor información sobre este caso que se está viviendo aquí en la Ciudad de México. Muy bien, Mario. En el lugar de los hechos. Gracias, que tengas muy buena tarde. Bueno, vamos ahora, después de esto, pues vamos a relajarnos un poquito y nos vamos a los espectáculos. Para Ana Favela, su personaje en Luis Miguel, la serie, tuvo mucho más sentido que el solo representar a Marcela Basteri, la madre del cantante Luis Miguel. La actriz contó que el personaje le dejó una gran enseñanza con trasfondo feminista, ya que representa cómo eran tratadas muchas mujeres en los años 80 y todo aquello que no se debe tolerar. Por medio de su cuenta de Twitter, Rubén Galindo, primo de Santiago Galindo, quien falleció ayer por la mañana, agradeció a todas las personas sus mensajes de solidaridad y apoyo para el productor. El cuerpo fue hallado a bordo de su vehículo, que todavía estaba encendido, ubicados en las calles de Colonia Alpes de la delegación Álvaro Obregón. Se presume que se suicidó de un disparo. La cantante y compositora Cani García visitó tierras veracruzanas para promocionar su sencillo Soy Yo, de su disco homónimo, y expresó que las letras de su disco son temas sociales y de amor, e incluye un dueto con Melendi y una canción alternativa con Residente. Luego del rescate exitoso de un grupo de 12 niños atrapados junto a su entrenador de fútbol en la cueva de Tailandia, un equipo de filmación norteamericana ya se encuentra en las montañas para preparar una futura cinta sobre este sorprendente rescate. Así, los miembros de la productora Pure Filex, con sede en Arizona y Los Ángeles, sostuvieron a medios estadounidenses que creen que esta película es sobre una historia muy inspiradora. Para Dulce María, uno de los problemas es el acoso y el abuso físico, mental o sexual, por lo que aseguró que todos son susceptibles a vivir algún abuso, por lo que la cantante se unió a la campaña Vamos Respetando, para alentar a aquellos que hayan sufrido de algún abuso. Todo indica que Paola Rojas y Sage se divorcian después del Mundial. Luego de que saliera a la luz el video en el que Sage muestra su miembro fálico y se lo dedicara a otra persona, fuentes cercanas aseguran que se trata de una reportera de ESPN. De acuerdo con una revista de espectáculos, fue una amiga cercana a Rojas quien confirmó que la conductora de noticias ya tiene todos los trámites para el divorcio. Además, dijo que no era la primera vez que Sage le hacía este tipo de cosas a la periodista. Para Abacom Espectáculos, Norma Reina Camacho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una tarde pues con algo de bochorno aquí en el puerto de Veracruz. No se elevó tanto la temperatura debido a que ha estado nublado, a parcialmente nublado. Esto pues no permitió que la temperatura fuera tan elevada este mediodía. Aquí en la costa central sí se siente bochorno. Andamos sobre los 36 grados como sensación térmica, no como ayer que andábamos sobre los 40. De verdad que hizo bastante bochorno el día de ayer. Para mañana esperamos condiciones similares. Esperamos lluvias esta tarde, noche en la región montañosa central y durante la noche y la madrugada aquí en la costa central. La onda tropical, ya la número 15, está arribando a la península de Yucatán. Yo estimo que se lleve al menos 24 horas para cruzar el Golfo de México en su parte sur, generándonos aumento de los nublados y a partir de esta noche, madrugada y primeras horas de la mañana en la parte sur, centro del estado de Veracruz, con potencial para lluvias, actividad eléctrica, viento arrachado cuando se presenten las tormentas y un ligero descenso de las temperaturas, sobre todo en las partes elevadas del estado de Veracruz. En la línea de costa esperaríamos algo de oleaje para mañana, y esto debido al paso de esta onda tropical que generaría también un canal de baja presión, y esto generaría algo de oleaje elevado sobre la costa, nada significativo. El viento será del norte y del noreste de 20 a 30 kilómetros por hora. En la parte norte del estado de Veracruz, el día de hoy más despejado, bastante calor el día de hoy, 36 grados a la sombra en Poza Rica, en Tuxpan Martínez de la Torre, en Pánuco reportan 38 grados, se está haciendo bastante calor en aquella parte del estado de Veracruz, y en la parte sur del estado también se siente algo de calor, aunque también ha estado mayormente nublado, sí alcanzaron los 33 grados en esa zona, en Coatzacoalcos, en Minatitlán, la región de los Tuxtlas ya está bastante nublado, esperaríamos lluvias esta tarde, noche, con actividad eléctrica, y en la región montañosa central andan sobre los 25, 27 grados este mediodía, esperaríamos lluvias esta tarde, noche,
con actividad eléctrica, hay que tomar precauciones, y viento arrachado cuando se presenten esas tormentas. En general, esa va a ser la tónica para los próximos días y esperaríamos que el fin de semana disminuyera la probabilidad para lluvias. No va a dejar de llover, estamos en temporada de lluvias, llovería como es costumbre en esta época del año. Tardes y noches en la región montañosa central, en la región de los Tuxtlas, la sierra norte del estado, y en las noches madrugadas y algunas veces extendiéndose a las primeras horas de la mañana sobre la línea de costa, pero disminuyendo, como les comento, para el fin de semana el potencial de lluvias. Probablemente la semana que entra sea bastante calurosa debido a que de momento no tenemos ondas tropicales. La más cercana está saliendo prácticamente de las costas de África y se tarda por lo menos 3 días o 4 en arribar al Caribe y probablemente otros 5 o 6 para llegar al Golfo de México. Por ende, yo estimo que para la semana que entra va a ser bastante calurosa, bochornosa, y con las lluvias normales de verano, algún chubasco aislado que se genere debido al fuerte calentamiento diurno en las montañas. Así que ya lo sabe, calor, calor y más calor en los próximos días y las lluvias normales de verano. Se incrementa el potencial de lluvias al paso de esta onda tropical para mañana, la número 15. Hasta aquí con el pronóstico. Buenas tardes y buen provecho, doñita. Vestidos y alborotados, así fue como quedaron estudiantes de enfermería en Sinaloa, pues al llegar al salón de fiestas donde se celebraría la graduación, se encontraron con la sorpresa de que la organizadora no había liquidado el costo de la renta. Esto es el trending topic de la semana. Vestidos y alborotados se quedaron los graduados de la licenciatura en enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues al llegar a su misa de graduación, se encontraron con la sorpresa de que no había misa programada, ni salón, ni mucho menos banda. Todo parece indicar que la organizadora de la fiesta de graduación se gastó el dinero que estaba destinado para el evento. Según información que circula en videos de las redes sociales, serían más de 150 mil pesos los que desaparecería la compañera de los estudiantes. En los videos que circulan en redes sociales, se escucha que le reclama a la organizadora pidiendo una explicación de qué hizo con el dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Dónde está el dinero? Porque la banda y el salón ya debieron haberse pagado desde antes, no hoy. Las cosas no se hacen en el mismo momento. En un segundo video de menos de un minuto, la joven de nombre Diana dice que acepta ir por su propia voluntad a la PGR, donde sus compañeros levantaron una denuncia. ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, me creí suficiente de conseguir el dinero. ¿Y de dónde? ¿De dónde te vas a ganar 100 mil pesos? ¿De dónde vas a ganar 100 mil pesos, muchacha? Si con sacrificio juntamos 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos. Por ejemplo. Con tiempo. Porque ¿dónde te regalan 100 mil? Este caso se hizo viral automáticamente, tanto que ya hay quienes desean apoyar a los jóvenes para que puedan tener su graduación. Además, hay quienes ofrecen el lugar, trajes a los compañeros, maquillaje y manicure a las mujeres, bocadillos, pasteles, banda y todo para que puedan tener su fiesta de graduación. Ni superhéroes, ni dinosaurios, ni personajes de caricaturas fueron la temática de un niño en su fiesta de cumpleaños. Ricardo Ibarra Barrera, un niño de tan solo 4 años de la ciudad de Jalapa, se hizo viral en internet, pues tuvo como temática el pan dulce conocido como concha. Fernanda Barrera, tía de este pequeñín, fue la responsable de publicar las fotos de su cumpleaños en Twitter. El pequeño aparece disfrazado de una concha de chocolate con su piñata y pastel de este pan dulce. Casi inmediatamente, el tweet se hizo viral e incluso algunas marcas reconocidas contestaron al momento. Barrera publicó una conversación sobre cómo el pequeño decidió que su fiesta fuera sobre las conchas. La mamá del niño dijo que al preguntarle sobre la temática de su fiesta, él le respondió que de pan, a lo que ella le dijo, ¿de pan? Y le contestó, sí, de concha, porque le gustan las conchas. Al ver la popularidad del tuit, la joven decidió compartir un video de la fiesta en la que se ve al niño coreando la letra de una canción dedicada al pan. Lobos WAP se ha vuelto viral en redes sociales debido al aspecto de la supuesta nueva mascota, la cual destaca por su gran tamaño y terrorífico diseño. Sin embargo, dicho licántropo animatrónico no es la nueva imagen del equipo poblano. Se trata de un proyecto de los hermanos Iván y Eric Olarte, egresados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quienes lo crearon y lo rentan. Este lobo, si bien estará presente en algunas jornadas de la apertura 2018 que se llevan a cabo en el Estadio Olímpico de la UAP, no reemplazará a la vigente mascota. Bueno, y en más informaciones comento, un hombre de 64 años de edad fue desenterrado, esto tras sobrevivir, imagínense ustedes, 4 horas, estuvo bajo tierra 4 horas
por una luz que se registró en una carretera de China. Bueno, el hecho fue grabado en video y muestra cuando este hombre fue localizado y poco a poco pues se le libera del barro y las rocas que lo rodeaban tras un derrumbe que fue en una vía de comunicación. Aunque su cuerpo quedó descubierto, pues sus pies permanecían atorados entre las piedras y el lodo, y pues la operación para poder rescatarlo, fíjese usted que duró aproximadamente unas 2 horas y media. Ahí estamos viendo los momentos en que empiezan a encontrarlo y luego pues tratar de sacarlo porque estaba atorado bajo pues la tierra y las rocas allí en este lugar. Qué suerte tuvo este hombre. Bueno, les comento que el avión que transportaba al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en el aeropuerto de Stansted, al este de esa ciudad, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y de diversas protestas en lo que es el centro de Londres. Bueno, se trata del operativo policíaco más grande desde los disturbios en Londres en el 2011, con un costo de entre 8 a 10 millones de libras. Esto sería aproximadamente unos 10 a 13 millones de dólares, fue lo que costó ese operativo. Su llegada se realiza en medio de una serie de protestas planeadas en la capital británica y en las inmediaciones del Palacio y el Castillo, en los que el presidente Trump sostendrá actividades privadas. Bueno, el mandatario arribó a la capital británica, iba de Bruselas, donde se desarrolló la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Bueno, ¿y qué está pasando? También vamos a ver con este tifón, el tifón María, que ha causado una gran devastación en varias localidades como Fujian, Fujian y Xiamen, esto en China. Vea usted nada más todo lo que ha causado este tifón. Bueno, dejó heridos a 2 personas, afortunadamente pues fueron nada más estas personas heridas. Provocó la evacuación de más de 3.000 habitantes en Taiwán antes de llegar al país chino, según informaron las autoridades. Bueno, son 3.430 personas en 9 ciudades y condados que abandonaron sus viviendas con el fin de evitar pues los aludes de tierra provocados por los aguaceros torrenciales que se registraban. Al menos 18 ríos están en riesgo de desbordarse. María es el octavo tifón del año y el más fuerte que se ha registrado hasta el momento. Pues ahí estamos viendo parte de la devastación que ha causado allí en la zona y en China. Bueno, ya que hablamos de China, también le comento que son más de 540 los detenidos que se han registrado por organizar apuestas del Mundial Rusia 2018. Vea usted. Más de 540 personas fueron detenidas en la provincia china de Guangdong, quienes fueron acusados de organizar apuestas clandestinas en los partidos durante la Copa Mundial de Fútbol por más de 1.5 millones de dólares. La policía de Guangdong informó que los sospechosos están relacionados con más de 20 pandillas dedicadas a la organización de apuestas de fútbol en línea, usando la moneda virtual Bitcoin, según un reporte de la agencia estatal de noticias Xinhua. Además, las autoridades cerraron 70 aplicaciones y sitios web, 250 grupos de chat en línea, que eran utilizados por los sospechosos para las apuestas, y confiscaron servidores de internet, computadoras, teléfonos celulares y tarjetas bancarias. Las detenciones se realizaron luego de que la policía detectó una plataforma de apuestas en línea con bitcoins, por lo que emprendió una investigación que llevó a dar con las 20 organizaciones sospechosas. Para Abacón, Mar Villegas. Bueno, yo les agradezco muchísimo que el día de hoy pues estuvieran con nosotros aquí en este noticiario, y les dejo las imágenes que nos manda nuestro compañero Mario Ramírez desde la Ciudad de México, de este desplome que se registró en esta plaza que se estaba construyendo y que ha tenido una serie de problemas ahí en la Ciudad de México. Los dejo con estas imágenes, como siempre recordándole a todos ustedes que no me fallen. Adelante.